a este encuentro con la verdad. Hoy día tengo un gusto muy especial de poder compartir con una invitada que tiene características especiales. Ella trabaja en el sector público desde muchos años y trabajar en el sector público y estar muchos años ya es un mérito, pero hacerlo muy bien es doble mérito y permanecer en el perfil de líder es todavía un triple mérito. Y lo van a entender por qué. Arranca estos datos de nuestro invitada. Marlene Danisa Ardaya Vázquez. La presidenta ejecutiva de la Aduana Nacional fue posesionada en enero de 2010. Antes se desempeñaba como presidenta del Servicio Nacional de Impuestos. También fue gerente nacional de Fiscalización Interina, directora del SIN, Proyecto Único de Cuentas. En la Caja de Salud de Caminos fue directora administrativa financiera, jefe de la unidad de auditoría interna en el Registro Internacional de Buques, entre otras actividades. Ardaya se graduó del Colegio Lourdes, es licenciada en Auditoría en la Universidad Mayor de San Andrés, es magíster en Auditoría y Control Financiero, magíster en Seguridad y Defensa, realizó cursos de posgrado, entre ellos Maestría en Ciencias Económicas Internacional e Integración en la UNSA, Doctorado en Ciencias de la Administración en Buenos Aires, Argentina y cursos de especialización en proyectos del Banco Mundial. Así, ah, con todo ese bagaje de conocimiento, está con nosotros Marlene, la licenciada Marlene Ardaya. Gracias por estar en el programa, qué bueno compartir este tiempo. Qué bueno compartir y tratar de eh, explicar cuál es la carrera pública, por qué uno se mantiene tantos años y por qué Dios permite que lleguemos a determinados puestos. ¿no? Bueno, estamos en un encuentro con la verdad, como dice el programa. Y vamos a arrancar con tu inicio en el tema de la carrera pública. Decía yo al principio, no es tan fácil como muchos ven. Hay unos que de pronto brillan como un cometa y nunca más se sabe de ellos. ¿Dónde arrancaste por primera vez? ¿Cómo has estudiado tantas cosas? ¿Cómo haces para seguir preparándote porque tú no paras de leer libros y de informar? Vamos al inicio. ¿Dónde arrancaste tu trabajo? El primer trabajo que yo tengo es eh, prácticamente menos que una secretaria, Ajá. auxiliar de oficina en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, y eh, obviamente es el lugar donde empiezo a formar carácter, forma de ser en cuanto al trabajo. Empiezo a trabajar más o menos entre los 23, 22 años aproximadamente. ¿En qué, ¿En qué área trabajas en ese ministerio? Eh, trabajaba en el, en el área del Tesoro General de la Nación. Mi Bien. trabajo era sumar, sumar eh, hojas de hojas interminables, aunque parezca un poco anecdótico, yo conozco las primeras máquinas IBMs Ajá, de esa época, de computación. Ya. ¿Eran con tarjeta o las de disco? No, grandote? las de disco cuando entraban. inmensos discos, ¿sí? Claro, y los informáticos entraban con un, con un eh, mandil blanco, Exacto. parecían médicos, ¿no? Yo <laughs> conocí ese, pues así es. Oh, yeah. Entonces yo empiezo. En que el... mi esposa también trabajó en el Banco Boliviano Americano, por eso conozco un poco, porque <laughs> ella me contaba de esas... Eh, incluso eh, yo llegué a, a manejar esas máquinas de sumar que tú le dabas la vuelta, como una manijita. Así es, Entonces, mecánicas, eh, son calculadores de mecánicas. Señor. Medios antiguos, pero somos, sí. de esa época, <laughs> claro, todos somos de esa época. Hemos evolucionado tanto. Sí, ya tenemos <laughs> eh, hasta el, el celular. celular claro. Así es, así es. Ya. Es evidente, ahí empiezo. Eh, desde muy joven, estando eh, en la universidad, ya eh, por egresar, ¿no? Ah. Eh, prácticamente sí, para auditoría auditoría ya. auditoría y eh, eh, estudio en la universidad San Andrés y de hecho eh, podría decirte que marca un proceso importante en mi vida el trabajo allá porque eran otros los tiempos eh, ¿en, qué otros, en qué sentido sí. allá trabajabas tranquilo nadie te molestaba no había tanto lo que hoy critican eh, que el comentario que el chisme que te están buscando cosas ese tipo de cosas no existía. No sé si porque había muchas fuentes laborales o porque simplemente te ocupabas de lo que tenías que hacer. Uh -huh. eh, luego de ese, de ese paso, digamos, eh, inicial que tengo allá, pues eh, muchas personas marcan eh, mi vida laboral. Qué importante que recuerdes eh. eso. Pero antes antesitos de eso, ¿por qué escogiste auditoría? Porque eh, a la edad de entrar a la universidad, todos quieren estudiar todo y al rato la hora no saben qué. ¿Tú, tú ya tenías claro? No. A Definitivamente ver. no en honor a la verdad, porque yo quería estudiar medicina. Ah, sí, mira qué contraste tan grande. Contraste absoluto. Era buena en colegio, ya. en lo que es química y especialmente biología. Me gustaba, ah, mucho. Te gustaba mucho. Pero el problema que tuve fue eh, pues no tenía estómago. Sí, para empezar. Claro que ahora cuando soy mamá ya tengo el estómago suficiente para todo. Pa todo. Pero en ese momento no, pero eh, también le temía un poco a los muertos. O sea, era una, una media contradicción. Claro. Y muchos me decían, eh, tienes que tener miedo de los vivos, no de los muertos. Claro. Que, que sucede, ¿no? eso ¿verdad? es cierto. Eso es una verdad. Entonces, eh, el escoger auditoría un poco fue la guía de mi mamá. Porque mi mamá decía, tú tienes que estudiar algo tú tienes que ser algo en la vida, no, no puedes quedarte así. Entonces entré a unos cursos de, de lo que era contabilidad básica uh -huh. y a partir de eso entré a la universidad. Y bueno, eh, creo que lo que marca aquí, eh, Pastor, es el tema de responsabilidad que uno tiene. Ese es un, yo creo que es un don muy importante de Dios, ¿no? Eh, evidentemente, uno cuando conoce a Dios, conoce la responsabilidad, pero en esa época yo no estaba la corriente, por tanto eh, tenía ese sentimiento hacia mis papás, decía ellos se sacrifican y los hacen y yo tengo que definitivamente eh, estudiar mi única labor era estudiar entonces Ajá. entro a la universidad un año, se cierra la universidad y obviamente. Un golpe el, de Estado, me imagino. Exacto. Un claro. golpe de Estado, Bances. A todos, y, a todos eh, de la época de, de Obvio. Eh, ah no, el de Obando me agarró primero a mí. Entonces, ese periodo no estudio, estudio contabilidad. Ahí veo la inclinación y bueno, tenía que estudiar algo. Eh, doy el examen en la universidad y empiezo auditoría. Eh, y aquí te voy a relatar algo increíble, pero a mí no me gustan las matemáticas. ¿Por qué? Porque nunca tuve una buena formación en matemáticas, de hecho. ¿Y permaneces hasta ahora el que no te gusta o tuviste eh, que gustarte? Me tuve? tuvo que gustar, pero te soy sincera y cuando en un momento conversamos, eh, yo te decía, nunca hubiera sido ministro de Economía, porque los modelos matemáticos son complejos. Ajá. Y yo sé hasta dónde puedo ir y hasta dónde no puedo ir. Y yo creo que en ese tema uno tiene que ser un poco leal de hecho, eh, matemáticas fue uno de mis eh, temores, los más grandes temores que tenía, pero nunca reprobé una matemática. Extrañamente, nunca reprobé. Estudiaba mucho, estudiaba mucho. Eh, cualquiera pensaba que me debía sacar un 80, un 90, no, 51, lo máximo. ¿no? Entonces, eso marcó la, la, mi, mi carrera universitaria. De hecho, eh, creo que el tema del liderazgo es un don también del Señor y que se manifiesta muy temprana época en mi vida cuando estoy cursando la universidad marco la brecha soy la primera ayudante mujer en economía Ajá. entonces daba eh, dos o tres materias y obviamente ahí empecé a formar mi carácter de ser un poco más dura porque en esa época pues eh, había un machismo muy fuerte no no nos es más, el, el catedrático me decía: eh, No te voy a dar los 15 puntos, te voy a dar 5 puntos y el resto no. Le dije: O me da completo o me voy. Y empecé a hacer un <laughs> albureto ahí con, lo, con el centro de estudiantes, en fin. Yo creo que eso marca, y ahí es donde te vuelves fuerte. Porque en el curso había muchachos que no me hacían caso, porque era una chica que iba muy, como te digo?, eh, muy simple, como yo vestía. Zapatos de tela, un blue jean, una, una chompita de llama y mi aparente chusma o, o, o chuspa que llaman, o una cartera así de, de tela y ese era mi andar. Entonces, como que nadie respetaba a nadie más o menos. Creo que eso marca importantes periodos. Pero volvamos a lo que tú me consultabas. Economía, ¿qué aprendo? Eh, un tema de responsabilidad que venía ya de casa. Mi papá siempre me decía... Así que estaba muy enferma, tú me vas a ver en, en la oficina. Porque él me decía, ¿te vas a morir? No, entonces voy a trabajar. Ya no te estás muriendo, no, tienes que ir a trabajar. Qué sí, escuela buena. Y Entonces hubo... Ya no hay eso. Ahora a tu no. hijo le dices, ¿te vas a morir? Y listo, más bien, te, te, te se enoja muy, porque mejor no tiene más. Los otros, mis hermanos, a... no, gracias. Vale. Entonces, hay ese, es, esa escuela. Pero yo recuerdo a alguien que ya ha fallecido, obviamente, que era eh, primero un, un señor que era almacenero, don Ángel, y eh, también a un jefe de unidad que era Jorge Herrada. ¿no? ¿Dentro de tu trabajo? Dentro del trabajo. trabajo. No. Dentro del trabajo, el primer trabajo que tengo en claro. la economía. ¿Por qué los recuerdo a ambos? Enseñan cosas muy interesantes. No es malo decirlo, muchas veces por tu, por tu realidad económica, pues yo no tenía accesos en esa época hacerme o comprarme las hojas de auditoría, que eran siete columnas. ¿Qué hacía yo en el ministerio? Unas dos o tres que me llevaba a la casa y las cortaba. Hasta que se dio cuenta don Ángel y lejos de una reprimenda, me enseñó y me dijo, mira, mira Marlene, lo que tienes que hacer es decirme, por favor don Ángel, necesito estas hojas y necesito para qué, ¿verdad? Y grande fue mi sorpresa porque el señor me hizo cortar las hojas en la, en la oficina y me regaló. Esas cosas marcan, ¿verdad? Es lo mismo que yo ejercito en la actualidad. De hecho, eh, el otro, la otra persona fue Jorge Herrada, que definitivamente nos tomaba un examen. Para un ascenso nosotros dábamos un examen. Y ah, no ascendías porque... No, bien al no ministro, porque... Al jefe, al... No, allá se daba un examen. Escogí a él, tú, tú, tú estás en la universidad. Y terminé como eh, prácticamente programador del Ministerio de Economía. Ajá, ¿Te metiste en computación fuerte entonces? No. ¿O programador, la programador de, qué de, de presupuestos? De presupuestos, o sea, no, todavía no había. Todo ese. números. Ay, ay, ay. Todo números. Okay. ¿no? Entonces, esa es, esa es la época más importante, creo, en la vida laboral. De hecho, yo me retiro del Ministerio de Economía porque no podía aprobar mi examen de grado. Entre el trabajo y lo que tenías que dar tu examen, pues había una, una brecha muy grande, no lo podía hacer. Por eso es que yo admiro mucho a esas personas que salen profesionales trabajando, familia, hijos, etcétera, etcétera. Etc. De hecho, eh, creo que me ha servido mucho porque yo aprobé el examen de grado en una tercera opción y, y obviamente ha sido el fundamento para mi carrera. Eso te puedo contar eh, el, el primer tiempo. Luego me voy eh, a la Argentina, allá hago el curso de especialización, regreso. ¿Cuánto tiempo estuviste en Argentina? Un año. Un año. Lamentablemente Un año. no pude terminar eh, por el tema más que todo de, de que no. Eh, se hizo la hiperinflación. Uh -huh. el 87 más o menos estamos hablando. Yeah. Entonces eh, se produjo ese problema. Y de estar pagando en la universidad 300 dólares, empecé casi a 800. Uf. Una hiperinflación. No podía sostenerme porque eh, todos saben que cuando vamos allá somos ilegales, ¿verdad? Hasta que tú tengas tu DNI, etcétera, etcétera. No lo pude conseguir, entonces retorné al país, estuve trabajando y hice mis primeras armas en auditoría externa y luego Nos me fui al ministerio, ¿o dónde? no en auditoría externa en una empresa no, privada una empresa privada ya. aprendí a hacer auditoría porque no. auditoría lo llevas en los papeles pero otra cosa es practicando sí. y haciendo Como en Haciéndote todo, ¿no? reñir, haciéndote decir <laughs> muchas cosas bueno eh, luego eh, me fui a lo que era el sin ahora antes renta interna La renta. Famosa renta. La famosa que todavía renta. todavía algunos llaman, la renta, ya no existe. Eh, ya no existe, no, pero bueno, yo conocí dónde está actualmente y estuve en una época junto con Naciones Unidas. Yo ingresé con un examen de competencia, pero luego se politizó. Sin embargo, de ello estuve como dos años, hice auditorías importantes. Eh, entre ellas está a la, cerve la Cervecería Boliviana Nacional, hicimos un cargo importante que terminó no hace muchos años atrás. Y hice mis primeras armas ahí en impuestos. Pero salgo de impuestos con una beca, con una beca eh, de planificación eh, y eh, estudio justamente en el CIDES. Ahí hago eh, el curso. Pero eh, redondeando las cosas, eh, luego de la renta, por temas eh, políticos, etcétera, y también por un tema eh, de superación profesional eh, logro enganchar en un proyecto del Banco Mundial del Comibol hacemos las primeras auditorías ambientales y luego termino como un, en la unidad de auditoría interna de Comibol eh, después me voy al Fondo Nacional de Medio Ambiente hago todo lo que son medio ambiente áreas protegidas que es un área muy linda eh, ahí empiezo a ver lo que es auditoría eh, lo que es ambiental y eh, ahí ganaba muy bien, pero el tema no es ganar bien, el tema es cómo se siente uno. Hacía muchas auditorías, en fin, pero era sola y el trabajo era muy muy pesado. Uh -huh. Llega un momento de la rutina total en que iba sábados y domingos y prefiero retirarme, yo ganaba en esa época como 1.500 dólares, eh, me retiro y me voy a, a, a trabajar con la naval, ahí ya tengo un carácter más fuerte porque era la única mujer y hago las auditorías internacionales, ¿no? Los lugarcitos donde has estado. Eh, a, es más, el almirante a mí me castiga y me lleva a la escuela de altos estudios a hacer eh, el curso de la maestría porque allá era muy rebelde, o sea, eh, por ejemplo los oficiales acostumbran en la mañana salga a dar parte. Y yo empezaba a discutir con el capitán, ya no, yo, ¿por qué voy a salir? Usted no me ha contratado. En fin. Entonces me manda el almirante de Castigo y allá logro sacar la maestría en seguridad y defensa. No, eh, era un reto para mí eh, sacar eso como civil. Saco eso y me voy a la caja eh, de caminos, a eh, la caja de salud, y hacemos las primeras licitaciones de ambulancias y también... Hacemos contratos buenos en el tema de lo que es, eh, de, por ejemplo, los medicamentos, que en mi época se est estaban en los lugares y e hice algunos convenios con las empresas que traían y yo les devolvía tres meses antes a su vencimiento. ¿no? Eh, después de aquello eh, termino como gerente financiero y luego me voy al Servicio de Impuestos Nacionales como gerente de fiscalización eh, a una invitación y me lleva esta vez a ¿no? Este eh, Al inicio, ¿en qué año fue esto? ¿Qué fuiste a la...? El, 2006. el 2000, 2006. Cuando arranca... Cuando arranca... Este gobierno. Cuando yeah. arranca el periodo del presidente Evo Morales. Entonces allá eh, asumo la, la, el reto de ser gerente y bueno, de ahí me perfilo a la presidencia eh, con bastante apoyo del vicepresidente. sí ¿Cuánto tiempo estuviste presidente de Impuestos Nacionales? Dos años y medio, más un medio año aproximadamente en sí. la gerencia. ¿no? Y eh, bueno, hacemos todas las transformaciones. Yo recuerdo a buenos compañeros también allá. Había un consultor que se iba y él me agarra como hoy día, yo asumo hoy día, y me hace sentar todo el día y me explica todo el proceso de transformación que había sufrido el cine. Y por la tarde, inesperadamente, él me dice que me vaya a presentar a la Cámara porque tenía que recibir una petición de informe. Y en ese momento me quedé totalmente descolocada porque yo recién empecé en la mañana y lo único que él me dice, yo sé que vas a poder. Y nos lanzamos. O sea, de entrada, petición de informe. La petición de informe, ¿no? Y esa es la trayectoria y bueno, la aduana nacional. Bueno, ¿qué, ¿cómo fue que estuviste dos años y medio casi en impuestos nacionales y de pronto aparece en la aduana? No digo aparece, sino te llevan a la aduana. Me llevan a la aduana eh, en impuestos, eh, era un buen tiempo. Hicimos, ¿Te ¿Anunciaron previamente eh, o fue casi de sorpresa? Sorpresivo, absolutamente sorpresivo. Eh, normalmente yo tengo una costumbre y eso ya conociendo al Señor. El 2006 conozco al Señor a través de lo que se crecía, a través de Rafael Vargas. Así es. Y eh, obviamente eh, le pido consejos a él en el momento de tomar la presidencia del CIN para ver cómo iba a estructurar mi equipo, cómo él conocía a algunas personas dentro del CIN. Recibo la ayuda eh, tanto espiritual como, como en la parte técnica de Rafael. Y bueno, eh, empieza el camino ya, digamos, eh, en este tema de impuestos, ¿no? Y a mí me gusta leer mucho la, la historia de Mateo, ¿no? Habla de impuestos. El recaudador de impuestos. El recaudador de impuestos. Siempre le pedí al Señor y le sigo pidiendo tener, eh, ser justa, aunque a veces me enojo. De verdad, tengo un carácter medio terrible también cuando me enojo. Pero en el fondo creo que hemos avanzado. Es mejor. Mucho mejor. Impuesto se convierte en, una, en un trampolín. Eh, yo mantengo, si tú quieres leer lejos, no es tampoco, digamos, un tema que te tienes que olvidar de estudiar. Lo he hecho en toda mi vida, te puedo decir, y si me preguntas eh, qué hacías cuando eras joven, te puedo decir que yo leía libros en vez de ir a fiestas. Siempre he considerado a los libros mis mejores amigos y, de hecho, los sigo considerando. Uh, me gusta bastante la lectura. Hoy por hoy sigo haciendo cursos del BIT eh, online porque necesito saber dónde voy a llevar mi dirección, cuál es la dirección que tiene que tener la entidad. Uh -huh. Yo creo que ese es uno de los elementos fundamentales. Si tú sabes lo que quieres y cómo manejar la institución, se hace no fácil, pero por lo menos ya un poco del camino que has caminado. Cuéntame algo, ¿cómo fue tu primer día en la aduana? ¿Cómo fue que te convencieron o, o qué te dijeron para hacer semejante cambio en un área que ya en ese entonces estaba creando conflictos? ¿Y estás cuántos años ya? ¿Siete años? Siete años. Siete años en la aduana. Creo que no hay ninguna otra persona en Bolivia ni en el área. De, estamos hablando de países vecinos que hay estado tanto tiempo en la aduana sí sí por supuesto yo soy un poco la decana dicen de, de, la, ¿Seguro? de, de la región pero cuenta de ese momento antes de irnos a la, a la pausa cómo es ese instante que te invitan ese cambio porque sonaba antes la aduana decir aduana era una mala palabra y antes impuestos nacionales también hasta que hubo uh -huh. un cambio mejorando ese ese momento ¿qué sentiste cómo fue tu desafío porque tú eres una mujer luchadora de retos te gusta lo que es difícil. Lo que es difícil. A ver, eso tiene un génesis. De hecho, eh, es una costumbre que yo tengo. Cada año, arreglo mis cosas. Digo siempre, esta es mi tienda, Dios, si tú quieres, me vas a llevar. Te hablo, ¿por qué? Porque siempre ha sido mi fe primero, que lo primero, uh -huh. ¿cierto? Te sí, consta. Entonces, eh, ese tema yo lo tengo cerrado. ¿Sí? Digo, Dios, cuando tú quieras, me voy, pero quiero irme contigo donde tú me digas que vaya. Así le oré a Dios y siempre le oro. En el tema de, de la aduana, eh, arreglo mis cosas, meto a cajones las cosas personales, hago como si me tuviera que ir realmente. Y creo que eso conmueve el corazón de Dios. Yo, yo digo, Dios se conmueve, no es un Dios que está sí, ahí. Padre. Y, y yo creo que, que se conmueve porque ve tu... Tu desprendimiento de decir, ok, yo me voy, puedo estar en una muy buena posición, estar en una posición de poder, porque en definitiva eh, recibes a muchos empresarios, tienes una vagoneta, pero yo he aprendido a lo largo de esto, y si no fuese Dios y la iglesia, a ser humilde. Y creo que eso me ayuda bastante, porque en definitiva un día sé que me voy a ir, ¿verdad? Y siempre digo, a todos hay que saludar, y alguien me decía eso, a todos saludemos. ¿Verdad? Porque unos suben y otros bajan. Entonces, el momento es, es crucial porque eh, yo ponía volví a poner mis cosas en los estantes porque no había nada. Entonces dije, bueno, supuse que yo ya estaba ratificada. Eh, y eh, pues el ministro Arce me llama a las 11 y me dice eh, que por orden del presidente este, él me hacía la consulta si yo quería irme a la aduana. Ahí había dos conceptos que creo que es muy importante des desaltar. Para mí es un reto. Nunca he dicho, nunca puedo. O sea, creo que eso nos colabora, nos ayuda. Es decir, no puedo, no, no existe eso, excepto cuando conozcas tus limitaciones, ¿no? Uh -huh. De conocimiento, etc. Entonces dije, bueno, porque la alternativa era quedarme, pero ¿cómo quedaba frente, digamos, a, a, al presidente y a todos? O sea... ¿Por qué te estás agarrando impuestos y no quieres ir a otra institución? Eh, un poco, yo he cuidado mucho el tema de corrupción, el, el tema de imagen, ¿no? Digo, bueno, me voy y me fui, ¿no? Eh, ¿Qué sentí en ese momento? ¿Un desafío fuerte? No lo había eh, ese rato sopesado, cuál era la carga, qué rato, dónde estaba yendo. Y el presidente me anuncia que a las 8 de la noche de ese día me estaba eh, posesionando en Palacio de Gobierno. Eh, todo se me vino de golpe, eh, volví a sacar mis cosas, poner las cosas. Creo que entre los nervios eh, que me voy, y siempre no las mujeres somos que, o nos vamos a la peluquería, o que qué hacemos, ah. ¿no? Claro. Eh, ahí el contexto, pero... Fue una de las grandes cosas que pude darle a mi papá, porque mi papá estaba ya muy delicado. Recuerda. A los, si no me equivoco, a los 13 días eh, falleció mi papá. Recuerdo ese tiempo que estuvimos ahí con la en la clínica. Y Así todo? es. Yo creo que tenemos una pausa porque va a haber más de este encuentro con la verdad. ¿Por qué hablamos? Porque generalmente hablamos sin saber. Opinamos, juzgamos, levantamos el dedo y no conocemos la trayectoria de personalidades, de hombres y mujeres que sirven al país. Porque la gente que sirve al país para muchos es tachada de otra cosa y no entiende. En instantes, números, datos: ¿qué es la aduana hoy, Diez, siete años después? Vamos a conocerlos. Aguardemos. de retorno ya para la segunda parte del encuentro con la verdad. Verdades que son importantes conocer, no solamente son números fríos, sino son vidas detrás de números de trabajo, de puestos, de direcciones en las cuales uno desempeña su labor. Eh, entraste, recuerdo, porque fue impactante tu entrada a la aduana, no fue que bueno, subiste, subaste posesión de tu trabajo, no, cerraste la aduana por unos días y, y ¿cómo fue todo eso? Coméntame, porque te, en la mañana te avisan, en la noche te posesionan, al otro día vas, y a las horas ya tenemos un merengue bueno, que lo digo de esa manera, en la aduana, que sacudió a todo el país. Coméntanos. Fue una intervención, ¿Sí? sí. la intervención de la aduana nacional, y estuvo al mando de la exministra, Nardi Suxo. Y eh, bueno, entramos eh, a revisar computadoras. Contigo desde coordinó contigo. Este, coordinó conmigo desde un Bien. comienzo. Había muchos puntos en contra. Eh, encontramos una aduana satelital. Sí, todos hacían lo que querían, muy poco se sabía en la Nacional. Y encontré una institución totalmente desmembrada. El peor problema fue para mí eh, y el tema, siempre agarramos otro: el tema de gracia de Dios. Yo le pedía gracia a Dios porque la gente muy temerosa, muy temerosa, eh, algunos me, me querían bloquear. Eh, fue difícil ganar. Eh, ...culturalmente la institución. Y mujer todavía, para decir la aduana. Eh, eh, que sí. sonaba machista. ¿Fue ¿Sí, la primera mujer? En eh, no, estuvo antes? Amparo Valivian, ay, 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 tienes estuvo razón. Estuvo Marcia Morales. Ya. Y yo, fue la tercera. no Entonces... Eh, ...hicimos todo, todo el proceso. El presidente Evo... ...me dio la posibilidad... ...de traer algún equipo... ...de, de la aduana, de de impuestos. Me viene con alguna gente para empezar a trabajar. Y lo más importante, creo que tanto en impuestos y en aduana, fue que me dio un paraguas de protección, sentido político. ¿no? Uh -huh. eh, sí, desde entonces no se volvió a politizar la aduana. Es más, eh, yo tengo una instrucción precisa y lo dijo y lo mantiene siete años coherentemente conmigo. Me dijo, eh, no me recibas a nadie que quiera pedir un cargo, porque ese fue el mal endémico de la aduana. Entonces, pues recomendaciones eh, de alguien y de otro. Nadie. Me claro. dijo, si alguien te viene a pedir un puesto, dile que me diga a mí y yo te voy a ordenar. Entonces, obviamente el presidente ha sido absolutamente coherente, lo mismo ha sido el vicepresidente. Y en este tiempo, y Dios es mi testigo de aquello, nunca hubo una intervención o sea, del presidente, del vicepresidente para algún tema. Nunca. ¿Algún favor extra para decirte? En absoluto. Mirar al techo mientras no. pasa esto. ¿no? Creo que depende mucho eh, el tema de la fe que tienes con Dios y no abrir la puerta ni un milímetro. Creo que eso aprendí a lo largo de la carrera que yo tengo. De hecho, tengo más de 20 años en el sector público. Ajá. Uh -huh. Tengo mis aportes, pero me falta la edad para jubilarme. <laughs> la pregunta, me ¿eh? estás hablando esto, pero seguro aparecieron personajes, hombres, mujeres, para hacer cosas raras, pedirte que, no sé, abras una puerta que no hay que abrir, con seguridad, o, o ya conocían tus antecedentes y no se atrevían. No, de, de hecho conocían y, y me llamaron la dama de hierro. Ajá. Eh, el, eh, la forma de llamarme eh, lo, hice, lo hizo eh, este periodista Pastén de, uh -huh. de, de fútbol y él cuando yo ataqué a los, a los eh, equipos, a los futbolistas en el servicio de impuestos nacionales, les entré a cobrar los impuestos eh, y también le quise rematar a la Federación Boliviana de Fútbol. Entonces, ven mi carácter, mi forma de ser. Yo puedo ser muy amiga, muy amigable, pero hay momentos en que me enojo, ¿no? Y, y yo tengo varias experiencias con el sector transporte, eh, a los cuales tengo un cariño muy especial, los de Santa Cruz. Que cuando vamos a una reunión y empiezan, Presidenta, ¿puedo hablar puedo hablar sin que se enoje? No, no me voy a enojar de entrada, ¿no? Profesora, ¿puedo, por favor? Sí, entonces. Qué bueno. Pero es que en, entienden, además, el nivel de la autoridad, han aprendido. Claro. Porque si pero, no dabas ese lugar, no, pasamos, no te pasaba eh, por encima. De hecho, eh, sí se han presentado algunas personas que te insinúan eh, ciertas cosas, como decirte, si sí puede colaborar, si sí puede ayudar. Entonces, he evitado. Eh, esos temas y he sido muy eh, tajante en ese tema, ¿no? He sacado de la oficina dos o tres personas, le he pedido que abandone la oficina. ¿Punto tu seguridad? Eh, ¿O no? no. ¿No llegaste no, a eso? No, no, no llegaste a eso, pero conocen el, el tipo de carácter que yo tengo. Entonces, no, no ha habido nunca, por eso creo que no ha habido amenazas. Eh, bueno, tengo la protección de Dios, pero digamos, nunca me he abierto una puerta como esas, pues gracias a Dios, entonces que nunca me has tratado así, me has tratado muy bien. Vamos ahora a un informe a esta fecha, a este tiempo, estamos terminando agosto prácticamente. ¿Qué datos nos tienes para informar de tu trabajo en siete años? ¿Qué ha habido un cambio? ¿Qué has estado en viajes? ¿Has estado en congresos, en seminarios? ¿Has ido hasta Europa? ¿Has ido a muchos lugares? ¿Has recibido... Eh, formación tecnológica, apoyo, bueno, has hecho muchas cosas que antes no se habían, de hecho la aduana está teniendo cada vez una nueva cara. Tienes todo el tiempo para que podamos conocer los datos y lo que tú quieras relevar. Bien, el tema de la aduana eh, se divide en dos rubros importantes. El primero es la parte interna, pero también hemos trabajado mucho en la parte externa, en la parte internacional. De hecho, en este momento yo estoy con un 12.4% por encima de la gestión anterior. Uh -huh. Estamos hablando como eh, 833 millones de más. El año pasado, de enero a esta fecha, yo tenía como 6 mil millones 746 mil. Hoy estoy con 7 mil millones 579 mil. ¡Wow! Entonces... En un tiempo eh, que dicen que es de crisis, que está malas no, cosas. Yo todo? creo que hay que mirar de otra manera. Eh, no hay que ser pesimistas, ¿verdad?, nosotros estamos ejerciendo controles importantes, ¿sí? Eh, pienso que en el peor de mis escenarios debería terminar con un 11.2% por encima. Ajá. Más o menos eso estoy calculando. Pero los días buenos recién vienen, los meses buenos, digamos, sí, sí, entre comillas. Sí, sí, pero eh, estamos viendo, Ajá. tú sabes que esto es bien cíclico, así ¿no? Es, así es. Nos ha perjudicado mucho la, la huelga de Chile, ¿sí? Porque hay meses, hay un mes que muestras un negativo y al otro positivo, entonces como que se te vuelve engañosa, ah, como bien. para poder hacer una proyección ah, real, ¿verdad? Eh, ¿qué, ¿Qué hay que resaltar de este periodo? Eh, se ha avanzado el tema Viru Viru, hoy día tengo eh, importantes recaudaciones, pero a nivel de lo que significa, por ejemplo, nuestras, nuestras aduanas, eh, el récord, porque yo tengo un reporte de, de justamente del ranking de aduanas, porque las hago competir, ¿verdad? Ah, ya, yeah. departamentales. Hablas de eso. Nacionales. Nacionales, Ajá. a nivel nacional, qué aduana es la que recauda más, ¿no? Está tan boquemado. Yeah. No que está recaudando eh, una buena, está con un 62% más que el año pasado. Ajá. Eso implica qué? ¿Qué pasó para que suceda eso? Hay dos aspectos. El primero que hemos empezado a controlar, tenemos mayor presencia con el ejército. Eh, es un trabajo silencioso, sí, hay momentos en que sí salimos a los medios, pero muchas veces no queremos salir. ¿Por qué? Porque exponemos mucho a nuestra gente. Son bandas delincuenciales, ¿verdad? Eh, pero eso se traduce justamente en recaudaciones. De hecho, yo ya no tengo mucho problema con la UIUSTUS ni con esos sectores se han formalizado, por eso es que se incrementa en recaudación. Ajá. Han entendido que la lógica no es ya el tema contrabando, la lógica es ni siquiera ir a, a Iquique, la lógica es viajar a China, hacer de todos sus trámites y regresar a Bolivia. De hecho, se ha implementado una estructura y esa estructura implica que yo tengo en cada departamento un delegado especial para atenderlos a ellos exclusivamente. Ajá. ¿Qué Entonces, es conexión contigo? Conexión conmigo. Ajá. Es como okay. si tú estuvieras alguien, un Ahí. embajador, digamos, sí, para usar un exacto. nombre. exacto. Sí. Entonces, yo les digo, estos problemas no es necesario que vengan a hablar conmigo. Hablen allá y ellos tienen la instrucción de poder, digamos, eh, resolver rápido. ¿no? Está Yacuiba, Yacuiba, no te olvides. Segundo que has, lugar, ¿yacuiba? Segundo lugar, Yacuiba. Parte están hidrocarburos. Pero la otra parte importante es que los bagalleros, a pesar de los conflictos, a pesar de las cosas, tributan, tributan. ¿no? Eh, sí, en este último, luego está Puerto Suárez, está Desaguadero también, Pisiga, seis lugares que antes no tributaban. El problema ahora que estamos enfrentando son esas bandas delincuenciales. Temo, tenemos cinco casos. De camiones que han sido quemados. O sea, uno no puede explicarse cómo que sido quemado? Sí, le prenden fuego. ¿Los mismos? Los mismos. Los mismos que están haciendo el contrabando le prenden fuego. ¿Para qué no qué? ¿Para que para no que haya no evidencias? Haya, no tanto evidencias, yo creo que para que nada reciba. O sea, el, la lógica ah. es ni tú ni yo, Ay, de ya. nadie. Oh, ¿no? vale, Ese sí. es un poco O sea, lo quemo y total. Todos fritos, pero Exacto, tú también, algo tú así. También, ¿no? Entonces. Eh, ...también tenían una técnica de que se subían a los camiones... ...y los de la población robaban las cosas... ...aparentemente robaban... ...porque luego eh, pudimos hacer seguimientos... ...y lo que era que por 300 bolivianos recuperaban un CD, un... ES, ¿no? de, ...de las comunidades. Se ha ido de alguna manera eh, ya eh, de, eh, aminorando el paso de esto... ...porque en definitiva ahora... Eh, la, hay poblaciones que los denuncian. No, no quieren problemas, ¿no? Dicen, no, no, ya no, basta de problemas. O sea, no se vuelven cómplices ahora, no. sino que denuncian. Denuncian, algunas, ¿no? Ajá. Son seis puestos móviles, puestos, mejor dicho, fijos que vamos a poner en frontera. Uno ya está listo en Charaña, ¿sí? Y eh, otros más que en poblaciones y extrañamente, pues hemos logrado tener ahí, eh, bueno, nuestro puesto de control en Zavalla vaya al fin ha cedido un terreno para que esté la aduana, pero obviamente vamos a tener el debido cuidado que corresponde, ¿verdad? Ah, claro. Son lugares bastante riesgosos. Pero creo que hemos avanzado en esta lucha con, en, de interdicción, a pesar que muchos dicen es un fracaso. Yo pienso que no. Las recaudaciones lo demuestran, claro. por un lado. Es muy fácil muchas veces decir eh, ha fracasado cuando eh, encontramos varios problemas. Yo te puedo referir uno que es el más común que se da en el oriente y en el Chaco. Ellos dicen, eh, está entrando contrabando de maíz, trigo, que nos está afectando la, la producción nacional, pero ellos no se dan cuenta o no quieren darse cuenta que el propio agricultor te mezcla producción nacional y contrabando. ¿Cómo lo defines? ¿Cómo lo haces? Es muy difícil. Hemos logrado hacer algunas alianzas, la CAO, la NAPO, que han trabajado con nosotros. Acá en el sector de los CONAMIPES está Fedel Paz que es, un, es un, una agremiación de zapatos nacionales. Y obviamente hemos tenido varios, varias incautaciones. Requerimos que muchos nos colaboren, nos ayuden. El mayor problema es evidente el tema de la ropa usada, lo entendemos así. Hay un gran nivel de incautación, pero nunca hemos tenido una incautación por un allanamiento, sino en ruta. Y esto te explica por qué no podemos ingresar a los, a las, a los eh, comercios, a los mercados, ¿no? No tenemos la potestad, porque de hecho tenemos el problema de justamente de de entrar con procesos de allanamiento y no hay denuncia. La aduana no lo puede hacer de oficio. Uh -huh. Hay esas limitantes, pero también eh, tropezamos con procesos penales. Gracias a Dios he tenido la fortaleza de, de poder llevar adelante. Mi mamá recién se enteró, ya lo puedo decir públicamente, 11 juicios penales. Wow. ¿No? Entonces, eh, yo creo que... Y todos me, me dicen, realmente es admirable, ¿cómo, cómo es le va 11? Yo creo que definitivamente con el apoyo de Dios, sabiendo que tú no has hecho nada. Por supuesto. Y obviamente, a pesar de todo, muchos dicen la justicia falla, la justicia. La justicia es el hombre, definitivamente. Pero yo creo que hay un ser superior arriba que te ayuda. Y de hecho, eh, Alberto, yo te puedo contar algo que ha marcado mucho mi vida y, y la presencia de Dios en todo esto el momento que yo enfrentaba unas cautelares, cautelares. Yo lo único que tenía conmigo era mi Biblia, el Salmo, donde le decía, mil pueden estar contra mí, pero tú vas a ser. Y eso ha sido un arma poderosísima como de testimonio, que me ha, me ha ayudado muchísimo. Igual los chicos tienen que tener procesos penales, serios y eh, obviamente la aduana y los aduaneros nos tenemos que acotar porque no es fácil para vos estar financiando tus propios no esa es una realidad que vivimos pero queda aquí por ejemplo varios proyectos el suma eh, ha venido el fondo el fondo monetario se ha ido muy contento porque se ha logrado hacer la central de riesgos que hemos nosotros conseguido en estos seminarios internacionales. Eh, Bolivia ya tiene una presencia, ya puede hablar del tú a tú, ¿sí? eh, ya no necesitamos mucho de padrinos, muchas veces por cuestiones ideológicas tenemos problemas, muchas veces Argentina no apoya, pero sí un Brasil que puede ser más técnico a pesar de la ideología muchas veces se marca línea sobre los presidentes de las aduanas. porque son el lugar más cercano al presidente. no. Ah. más de confianza. pero hemos logrado varias cosas. entre ellas, la última. somos más agresivos ahora. queremos participar ya dentro de la organización mundial de aduanas. y fuimos a santiago, justamente. porque bolivia se propuso ser parte observadora en lo que significó el, el, la elección de, el, del, de uno de la región para que se postula a Intervención Mundial de Aduanas. Fuimos con Estados Unidos oh. y obviamente eh, dos, uno chico y uno grande, o como quieran llamarse, o por abecedario, bueno, nos sentamos en la mesa y eh, vimos todo el proceso eleccionario que lo, vi, lo vimos adelante. Las propuestas de aquí en adelante son muchas. La primera es que ya está listo el SUMA. Y consideramos que definitivamente eh, cuando uno tiene varios años en una, en, una, en una institución, haces gestión. Y la gestión, obviamente, te permite proyección. ¿Qué interesa ahora? La segunda línea. Yo pienso que en un momento sí me tengo que ir. Definitivamente el sí. Eh, esa segunda línea ya está. Has visto que mis gerentes ya salen claro, los medios. Eso quería destacar. ¿no? Hay un liderazgo. Que no lo hace nada mal. Porque a veces hay una diferencia terrible que uno dice, por favor, que venga nomás el ministro o la presidenta. O te felicito por eso, porque ese es el trabajo de un líder. Cuando un líder no tiene seguidores, no hay réplicas, no es líder. Es, es un así. patrón, nada más. Es así, porque yo digo, eh, de este grupo de la aduana tiene que salir el próximo. Porque la aduana es técnica. Claro. Es muy técnica, ¿no? Es muy activa, muy operativa, pero es muy técnica. Entonces entendemos que debería esto servir para las futuras generaciones. Debe entenderse, y eso les indico a mi gente, es que el tema de liderazgo proviene de escuchar ideas y transmitirlas. No eres el mandamás, no eres el autoritario, no. Es en democracia. Y siempre les digo a ellos, definamos todos eh, consensuando. Si no estás de acuerdo, de acuerdo. Pero no me digas, te dije. ¿Lo ve? Estás en tu momento de decir, no estoy de acuerdo por esta situación. Entonces, hemos llevado la fiesta en paz. De vez en cuando, eh, yo les hago un examen a ellos, ¿no? Los convoco como contigo en una mesa y quiero saber qué haces, qué no haces, que no es mi labor, obviamente, pero es un aliciente. También, por el otro lado, porque dicen, eh, se está interesando, quiere ver qué estoy haciendo. Es una manera de presidir correcta, ¿no? Actual. Ya te digo, el tiempo de patrones ha desaparecido. Estamos ya apuntando al final. No quisiera perderme, que puedas responderme si tienes en mente, capaz que sí, que tengas cómo entraste eh, ese año, cómo cerró la aduana en cuanto a recaudaciones, en cuanto a la parte operativa, sistemas, personal, etcétera, la cantidad de gente que esté trabajando, la permanencia en el puesto, que nos rotan, entran, salen, van, y ahora. Estamos hablando de mediados ya del 2017. ¿Tienes algunos datos, algo aproximado que nos puedas contar? ¿Cómo encontraste y cómo está hoy? Uh, de hecho, tenía como cinco mil millones eh, nada más, eh, aproximadamente, ¿no? Hoy estoy rondando los siete mil millones, eh, aproximadamente. Um, había una alta rotación de gente, hoy no, uh -huh. ¿no? Los gerentes eh, son eh, gente que ha demostrado tener la capacidad, aunque yo hago mis ensayos, te, te, eso no implica que te voy a sacar. Por ejemplo, puedo traer el gerente regional a que sea el gerente de fiscalización. ¿Por qué? El nacional es más de escritorio, Dicta la norma, hace, pero el que sufre es el operativo. Claro. Entonces, cambiamos los papeles, vienes tú un tiempo, me demuestras que eres... Juan Capaz, y se va generando por eso proyectos en la aduana. Sí, bueno. Esa ha sido una, una, una práctica, ¿no? Eh, antes no había esto, o sea, se definía como te digo, si tú eres mi amigo, tú entrabas, yo te ponía, evidentemente los cargos gerenciales que yo tengo son de libre nombramiento, pero eh, creo que hemos rescatado esa cultura organizacional en el momento en que hemos sacado a gente que ha estado detrás de la bambalina o detrás de la cortina y que nadie nunca le dio importancia claro. y creo que ese es un valor muy importante porque porque lejos de que, yo sea la jefa, ellos piensan y dicen, tenemos agradecimiento y lealtad, que es un tema que yo les he explicado y yo les he dicho eso. Todos nos debemos a alguien, ¿verdad? Alguien te da la oportunidad, no es que te lo va a hacer el trabajo, pero sí te da la oportunidad. Yo creo que en definitiva uno tiene que ser agradecido a la vida, agradecido a Dios y agradecido a la persona que te dio. Es por eso que yo no voy a desconocer nunca la oportunidad que me dio lucharse. Qué importante. Eh, son equipo. Esa es la definición que podemos hablar. Y cuando hay equipo, hay posibilidad de que muchos metan goles. Es así. Yo creo que te dirijas al país, nos ven en el país, gracias a Dios, a través del satélite, de compañías de cable, de nuestros propios canales, por radio, por televisión para que le hables un poquito en estos par de minutos que tengo para que te despidas también de ellos. Pero un mensaje desde la aduana, que hemos conocido mucho más hoy. Yo que tenía tantas entrevistas contigo, hoy y aprendí mucho más. Eh, te ruego, por favor, ahí tienes la cámara. Bueno, eh, dirigirme a todos, agradecer esta entrevista, pero más que todo decirles que la aduana hoy ha cambiado el rostro, que está dispuesta a escuchar y que las puertas están abiertas. Siempre nos interesa tener información, que eso es a lo que nos debemos nosotros. Y si algo está mal en el exterior, por favor háganos saber por las embajadas, porque muchas veces lo que más perjudica a la administración son los papeleos, a veces. Consulados. Entonces, consulados, etcétera, especialmente en el tema de homenajes domésticos, ¿no? Cuando retornan al país. Entonces, para ustedes, las puertas abiertas de la aduana. Esperemos también que participen en los cursos del Ministerio de Educación cuando hablamos de técnicos aduaneros para que conozcan un poquito más y esto es un tema online. Te agradezco, te bendigo, te felicito. Qué importante siempre tener reuniones contigo y gracias por el tiempo que te das. Sé que es súper ocupado. Es... Estamos ahí whatsappeando ahorita estás en algún punto del mundo. ¿Qué haces ahí? Pero que Dios te bendiga. Y bendigo a María José otra vez, a tu mamá. Tiene el gusto de sí. conocer a tu papá también, que ya está en la presencia del Señor, gracias a Dios. Digo porque es el mejor lugar de estar después de morir. Y bueno, que sigas adelante de las fuerzas y como te dice, hasta que Dios disponga que esté ahí. Porque finalmente el que y de dónde arranca es Dios. Amén. Él pone el poner, querer hacer. Que Dios te bendiga. Está con nosotros la licenciada Marlene Ardaya Vázquez. Hemos conocido mucho que usted no conocía, que le va a ayudar a entender más un organismo tan importante, una institución tan importante como la Aduana Nacional de Bolivia. Gracias y hasta un próximo Encuentro con la Verdad.